Bienvenidos a esta aula número 3. ¿Tá? El objetivo de esta aula número 3 es hablar. A gente ya fez una revisión del modelo de Estado en general, un poco cuál era esa concepción de un modelo de Estado. Y a partir de ahí, la aula número 2, sobre todo, estaba basado en los principios y valores, ¿no? Porque hay gente entiende que está. Quiere desenvolver una serie de herramientas para empresas sociales y esta parte de los principios y valores son la llave esencial de poder comprender el resto del modelo. ¿Tá? Entonces, ahí gente fez una importancia relativa de un aula de 6 solamente para esos y para poder entender. Entonces, de ahí el objetivo para este aula número 3 es entender el resto de esos patamares que tiene ese modelo de Estado, como son los resultados basados en esos principios, los procesos que ten, los recursos que você va a poder disponibilizar para mover esos procesos y obtener unos resultados, y las personas. ¿Tá? Entonces, en esa definición, hoy a gente va a hablar de eso y de cómo. Cómo todo eso se movimenta a través de una diagnosis, un planeamiento y un monitoramiento. ¿Tá? Entonces, esa va a ser la parte teórica, va a ser básicamente de estos 4 patamares, de hablar un poco de esa diagnosis del planeamiento. Luego tiene ese bloque práctico donde a Indiane va a nos hablar cómo trabajan todo ese diagnóstico, planeamiento y monitoreamiento en ACOPAN, que es una cooperativa que ya tiene integrado un poco todos estos procesos. Y de ahí, después, la gente va a ir para esos mini grupos con una, bueno, pues con una pregunta para discusión, porque es verdad que la gente todo esto, el modelo y Estado está basado en empresas sociales y cooperativas, ¿tá? Mas no está en escuelas, ¿tá? Entonces es verdad que tiene unas especificidades que la gente tiene que trabajar, ¿tá bom? Entonces ese va a ser el roteiro de hoy. Exacto, esos resultados, procesos, recursos, diagnóstico, planeamiento y luego esa aplicación práctica. Entonces, bueno, para como bien fácil movimiento, la gente va a iniciar con una pequeña medio mística a lo vasco, ¿no? Que es un videocillo que traduce. ¿Para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Está bom. Entonces, bueno, pues esa utopía que está hablando el galeano, de algún jeito, es ese sueño colectivo que la gente tiene siempre que crea una empresa social. Lembren que yo falé bien al inicio de estas aulas de ese concepto de cooperativa, o que es una cooperativa, ¿no? Ese grupo de personas que se juntan porque tienen una serie de necesidades económicas, sociales y culturales comunes. Y el jeito, el cómo van a hacer, cómo van a satisfacer esas necesidades, es una cooperativa. Entonces, bueno, esa cooperativa, una de las partes importantes de esa estrategia es crear ese sueño colectivo, ¿no? Tener un sueño colectivo trabajado entre todas las personas para saber a dónde la gente tiene que ir. ¿Tá? Entonces, cuando la gente habló de esos principios, esos son los pilares o las bases que juntan a estas personas que crearon una cooperativa o una escuela o cualquier otra empresa social.
Entonces, cuando Allende ahora va a definir esos resultados, siempre tiene que tener presente esos principios. Entonces, el jeito de definir esos resultados en una empresa social o en una cooperativa, en una escuela, Allende definió que tiene que tener resultados en todas y cada una de las partes que esa cooperativa, o empresa social se refiere, ¿tá? Entonces, alguien definió tres tipos de resultados. Y esos tres tipos de resultados son baseados el resultado de toda esa cooperativa va a ser como resultados en clientes, resultados en personas y resultados en esa empresa social, ¿tá? ¿Y cuáles son esos resultados? Esos resultados tienen que ser definidos a nivel colectivo, mas son precisamente el objeto de por qué esas personas se juntaron. Entonces, alguien tiene que reflexionar sobre eso. ¿Qué resultados quiere obtener, ¿no? Para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y siempre basados en esos principios. Entonces, cuando alguien define clientes, está hablando. Porque una cooperativa o una empresa social lo que está haciendo es transformar una serie de cosas y dar una cosa con mucho más valor a un cliente, ¿tá? Y entonces ese cliente va a ser capaz de definir si todo eso que ha feito una cooperativa o una empresa social realmente tiene valor o no tiene valor. Entonces, de algún jeito, el cliente el medir los resultados de un trabajo feito a través de los clientes es importante para saber si está valorizado o no, ¿tá? Entonces, es uno de los grandes patamales para saber los resultados y es uno de los patamales que la empresa social tiene que definir para saber qué valor o qué resultado quiere obtener, ¿tá? Exacto. Eso es en una empresa social, pues se definen esos tres tipos de resultados, ¿no? Y es importante cuando se definen en esos tres tipos de resultados, definir unos resultados para cada una de esas áreas. ¿Verdad? De que luego, dependiendo qué tipo de organización va a priorizar o va a dar mucha más importancia a unas partes o a otras, ¿tá? Mas eso tiene que ser un objeto de reflexión colectivo, ¿tá? Entonces, cuando Allende va ahí, y hablar de qué tipo de clientes, ¿no? En cooperativas que normalmente lo que están haciendo es beneficiar productos, Allende está hablando mucho del mercado convencional, está hablando de otro tipo de mercados, Allende estructura los mercados, mas siempre es importante saber cuando Allende quiere obtener un resultado sobre unos clientes, definir qué tipo de clientes son coherentes con los principios que nuestra empresa social tiene, ¿tá? No faz sentido crear y beneficiar y hacer un esfuerzo enorme para beneficiar una serie de productos y luego definir o no su cliente, un cliente que, por ejemplo, está vendiendo agrotóxicos o está haciendo mineras asado, ¿no? O está indo totalmente en contra de nuestros principios. Entonces, esta tiene que ser una de las grandes reflexiones, cuando vos es definan cuáles son los resultados, los clientes que nos tenemos, qué tipo de clientes, con qué tipo de clientes nos queremos trabajar. Por muchas razones. Primero, porque es bien más fácil que vosotros den un valor a un cliente que valoriza los principios que vos están, eso por una parte, ¿tá? Mas, por otra parte, es bien más importante porque vos puede conseguir una serie de resultados, sobre todo a largo plazo, ¿tá? Con ese tipo de clientes. Entonces, estos resultados, cuando alguien te defina o piense o sueña, ¿no? ¿Qué resultados sin clientes
queremos obter con noso traballo, bueno, pues existe unha serie de roteiro, máis definir el número de clientes, definir que tipo, que tipos de mercados a xente tería interese, si los clientes están satisfeitos con noso traballo, con nosos productos, si precisan algún outro tipo de productos, si esos clientes están fidelizados. Entonces, tiene un monte de preguntas que pueden nos ayudar a definir bien qué tipo de resultados nos queremos obtener. ¿Tá? Entonces, es una de las verdades que este modelo y estado está definido para cooperativas, ¿no? Y es una de las grandes cuestionamientos, de facto, antes de esta aula estaba hablando con Imanol, porque él fue presidente de las escuelas lá no País Vasco, ¿no? Y una de las miñas preguntas era realmente cómo las escuelas definen los clientes, ¿no? Si son solamente los alumnos o otro tipo de clientes. Entonces, eso que acho que va a ser una reflexión o a ser feita luego en estos minigrupos. Mas el concepto cliente es exactamente para quién vosé está trabajando y quién tiene que valorizar el objeto de seu trabajo. ¿Tá? Porque vosé, toda esa estructura organizativa, está criando un valor. Y ese valor tiene que ser valorizado. Y si no está siendo valorizado, vosé tiene que mudar alguna cosa. ¿Está bom? Otro tipo de resultado que alguien te tiene que definir en este modelo de estado es sobre las personas, ¿no? Y cuando alguien te fala de personas, estamos hablando no solamente de las personas que están trabajando dentro de esa organización. Estamos hablando de inicialmente sería ese núcleo, mas a partir de ahora, de ahí, cada vez tiene que integrar más y más, porque hay gente está en este tipo de organización social. Que uno de los grandes llaves, estamos hablando de solidaridad e intercooperación. ¿Tá? Entonces, una de las. Hay algo que hay gente subliña mucho esto, ¿no? Que es importante incorporar progresivamente todos estos principios sociales en todos los grupos de interés y no solamente en las personas que están dentro de esa organización social, mas también los fornecedores, las comunidades, porque eso de algún jeito está avaliando los resultados de ese tipo de organización. Entonces, bueno, pues ahí hay gente tiene otro tipo de roteiro, mas siempre tiene que valorizar eso, ¿no? Que siempre la importancia de esa organización dentro de las comunidades, dentro de los fornecedores, dentro de las personas que están trabajando, siempre va a mejorar, siempre va a mejorar. Y un modelo de gestión lo que pretende es eso, siempre hacer comparativas con el año anterior para poder ir mejorando sistemáticamente todos esos conceptos. Primero con los socios como parte de esa herramienta, que es una organización social, y a partir de ahí ir abriendo todos esos círculos a otro tipo de agentes o de sujetos que puedan valorizarse de ese trabajo. ¿Tá? Y luego la propia cooperativa. ¿Tá? La cooperativa tiene que ser totalmente... tiene que ser fortalecida. Porque si no es fortalecida, una de las cosas que a gente siempre lembra, ¿no? Una cooperativa es una herramienta que está ayudando a un monte de personas, a un monte de familias. Y no solamente a esas personas que decidieron se juntar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si usted tiene una organización bien fraca desde muchos puntos de vista, vosé no va a o esa cooperativa puede desaparecer en el futuro, vosé no va a tener una herramienta. Y esa herramienta es importantísima para muchas de esas personas. Entonces, desde ese punto de vista, la estructura
de una empresa social y fortalecer eso sistemáticamente, siempre en cada uno de los planeamientos anuales que se hayan feitos para reforzar esa estructura social como herramienta de transformación social, es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también el promover la participación de las mujeres y jóvenes es importante para eso de aquí a, para frente, para el futuro. Si la actividad de la cooperativa es respetuosa o no, si contribuye al objeto social, ¿no? Que es esa reforma agraria. ¿Está contribuyendo a esa reforma agraria, sí o no? Si está contribuyendo poco, bueno, pues el resultado a obtener para el próximo año tiene que ser fortalecer todo eso. Si está participando en la o apoyando a otro tipo de cooperativas con producción de alimentos saludables, bueno, pues fijar todo eso dentro de los resultados que quiere esa empresa social, para que sea en el futuro cada vez más fuerte, como estructura y como herramienta. Entonces, bueno, pues aquí eu sí gustaría lembrar eso que a gente faz, ¿no? Que a gente fal. Cada cooperativa, no sabemos o milagre que es. Entonces, cada cooperativa es un tesoro y cada cooperativa tiene que ser cuidada de algún jeito y fortalecida sistemáticamente a través de este tipo de procesos, ¿tá? Entonces, reforzar como resultado la propia empresa social y fortalecerla a través de otro tipo de lazos con otro tipo de estructuras es muy, muy importante, ¿tá? Entonces, estos serían, en principio, los resultados en esos tres bloques que luego la gente va a pensar un poco, ¿no? Esos tipos de resultados, si son, pueden ser, tienen coherencia con un emprendimiento educativo, como podría ser el Instituto de Josué de Castro, ¿tá? Y ver en qué, de qué jeito pueden encaixar, ¿tá? Ahí coloqué para vosotros, este es el resultado el resultado del planeamiento feito con la loya de la reforma agraria, ¿tá? Mas de ahí vosotros ven, en principio, bueno, pues qué resultados quieren obtener desde el punto de vista de clientes. Bueno, pues les definieron en principio dos tipos de clientes. Los clientes directos, que son usuarios que van directamente a loya y compran una serie de productos de la reforma agraria, y definieron una serie de resultados para este 2021, ¿tá? Pues quieren aumentar el número de pases medio, y ahí faltó definir el percentual. Fidelizar clientes. Quieren aumentar la venta asistida. Productos saludables de calidad y precio adecuado, ¿tá? Criasado de vínculos de compromiso social. Entonces, ahí definieron una serie de cosas y fue un proceso colectivo en el cual, bueno, es parte de ese planeamiento. Vosé define qué tipo de reuniones va a tener, se faz una avaliación y la gente definió ese tipo de resultados. ¿Resultados en personas? Bueno, pues quieren trabajar sobre todo. Definieron el equipo de la olla, fornecedores y productores, ¿tá? Ahí coloqué solamente lo que cabía, ¿no? Mas, los resultados en personas, bueno, satisfacción de personas, orientación al cliente, concientización de la olla, ¿no? Que represente al MST. Bueno, pues trabajar un poco todo eso. En fornecedores, relacionado con el comercio justo. Mejorar la situación de pagamentos a fornecedores. Tener una relación diferenciada con fornecedores de reforma agraria. Pues ahí ve cuáles son los resultados que ellos quieren obtener, en todo ese círculo de personas que están involucradas dentro de esa loya de reforma agraria, ¿tá? Mas cada aquí es verdad que cada cooperativa es bien diferente, porque cada una tiene una serie de especificidades. ¿Está bien? ¿Está? Esa sería la parte de resultados. Yo siempre falo que una vez feitos todos estos resultados, es bom pegar de nuevo los principios y pegar uno por uno. Si ten coherencia con esos principios. Y en caso de dúbida, yo siempre coloco eso, en caso de dúbida, vos se pregunta los principios y esa dúbida va a ser bien resuelta.
rápidamente. Y es verdad de que a veces, vosé tiene que ter o ciertas incoherencias, mas no mínimo es ser consciente de todo eso, ¿no? Y de por qué en un momento dado, vosé, para que esa herramienta siga sobreviviendo y siga fuerte, bueno, pues tiene que tener algunas cosas, ¿no? Mas es importante ese proceso, ¿tá? Entonces, hablando de procesos, ¿tá? Hay gente va a ir a los procesos. Eso sería la parte de resultados, ¿tá? Entonces, ¿los procesos qué son? Bueno, pues son un conjunto de actividades estructuradas para transformar un producto, ¿tá? Cualquier emprendimiento social está transformando algo, ¿tá? Y luego vosé tiene la un mercado, unos clientes que van a valorizar esa transformación que vosé fez, ¿tá? Entonces, esos procesos están nos ayudando, ¿eh? Son conjunto de actividades que vosé estructura porque normalmente son bien repetitivas, ¿tá? Y entonces, en el momento que vosé estructura, vosé tiene un mayor control o capacidad de amejoramiento sobre ellas, ¿tá? Entonces, es muy importante definir exactamente cuáles son los procesos que tiene cada emprendimiento o cada empresa social, ¿tá? Entonces, la estructura que hay en TFES, aquí, bueno, tiene una serie de... Tiene dos tipos y un macroproceso, yo llamaría, ¿tá? Que sería la parte de planeamiento. La parte de planeamiento es el proceso probablemente más importante que puede tener cualquier empresa, ¿tá? Mas além disso, tiene dos tipos de procesos. Procesos llave, que son aquellos que tienen una implicación directa sobre lo que vos está produciendo y sobre lo que o cliente está recibiendo, ¿tá? Y procesos de apoyo son aquellos que están ayudando a que los procesos llave hagan lo que tienen que hacer del jeito correcto o del mejor jeito posible, ¿tá? Entonces, la gente definió una serie de procesos para estas cooperativas que básicamente son patrones, ¿tá? Desde el punto de vista de procesos llave, la gente está hablando de producción, de beneficiamiento y de ventas, porque esos afectan directamente a lo que o cliente está recibiendo. Y luego tiene una serie de procesos de apoyo, como podrían ser la propia gestión de personas, el económico financiero, la de, no sé, de manutención, asistencia técnica, otro tipo de procesos que son importantes porque sin ellos la producción, la venta y el beneficiamiento no podrían hacer lo que hacen y el cliente recibiría un producto pues no óptimo, ¿tá? Entonces, es verdad que estos procesos, como he hablado, son de cooperativas, mas la gente va a refletir después en una empresa educativa cuáles son esos procesos, porque son procesos bien diferentes, ¿tá? Entonces, mas la parte de planeamiento, eso se mantiene, ¿eh? La importancia que tiene un planeamiento, eso va a ser lo mismo en una, no sé, en una cooperativa de Feixao, que en una cooperativa de Mel, que en una loya de reforma agraria, que en una escuela, ¿tá? Entonces, ¿hay gente que define como planeamiento? Es una parte de esos procesos llave, ¿tá? Y lo que está estructurando el planeamiento es la interligación entre todos esos procesos para que puedan ser desenvolvidos de un jeito que vosé pueda obtener los resultados que está pensando, ¿tá? Vosé lembra, tiene que lembrar siempre eso, ¿no? Vosé quiere obtener unos resultados, tiene definidos esos resultados, los ha estructurado en resultados en personas, resultados en clientes y resultados en empresa social.
Pues para facer eso, você tiene que empezar a movimentar una serie de procesos. ¿Y eso cómo va a ser feito? Pues a través de, primero, un planeamiento. Y ese planeamiento estratégico tiene que ter, ficar de hoyo siempre en esos resultados. Y luego empezar a mover el resto de procesos. ¿Tá? Entonces, esa, luego, luego a gente va a ir viendo ese planeamiento. La verdad es que yo discutí mucho. Eso fue. ¿Cuál adiantico? ¿Diseñaba? ¿Está viendo? Está. Yo discutí mucho con Álvaro si, si realmente el planeamiento es un proceso o es un recurso, ¿no? Mas yo aso que es las dos cosas, ¿está? Y para mí es uno de los procesos, pues, de fato es eso, ese macro proceso. Mas luego va a haber que un planeamiento bien estructurado dentro de una organización social fica como un recurso bien valioso dentro de esa organicidad. ¿Está bien? Esto sería un ejemplo también de esa misma loya, la loya cuando definió las cosas que quieren hacer para este año. Bueno, pues se definió en ese proceso de planificación, de planificación anual, bueno, pues desenvolver un poco ese plano de marketing en parcería un poco con esa red nacional que están y trabajar herramientas de comunicación, ¿qué precisarían mejorar desde el punto de vista del proceso de compra? Bueno, pues trabajar todo el tema de condiciones, precio, cualidades, pagamentos, el tratamiento de vencidos, el fornecedores, los plazos de entrega o plazos de pagamento. Bueno, pues no tienen una serie, tienen procesos, mas ellos veían que tenían una serie de fraquezas en ese, en ese, en esas cosas, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista del proceso de venda, atención al cliente, caixa, perfeccionar las teleentregas. Bueno, pues eso es lo que ellos ven que sería importante trabajar para el 2021. Y a partir de ahí empiezan a desenvolver toda parte de las acciones. ¿Tá? Esa sería la parte de procesos. ¿Tá? Si a gente va para los recursos son, siempre son limitados, ¿no? Los recursos son las, lo que a gente ten. A gente siempre gustaría de tener muchas más cosas. Mas cuando a gente definió los recursos, definió también cuatro columnas, ¿no? Primero, los recursos organizacionales, que a gente va a hablar de eso. A gente ya faló un poquito sobre ese planeamiento. Ten una serie de recursos físicos, unos recursos no físicos y unos recursos financieros, ¿tá? Normalmente a gente tiende a hablar siempre de que recursos son financieros, mas no es verdad, ¿no? Ni es en cooperativas, ni es en una, ni en un, ni en una escuela, ¿tá? Siempre para dar aulas, vosé va a precisar una serie de recursos físicos, ¿eh? Y ainda en época de pandemia también va a precisar una serie de recursos digitales para dar aulas. Entonces, bueno, pues son parte de esas cosas que a gente debería diseñar de cara a un planeamiento, ¿no? ¿Qué cosas va a precisar para hacer o trabajo que les tienen que hacer del proyecto correcto para que los clientes reciban ese producto con mucho mayor valor agregado, ¿tá? Entonces, el mundo quiere definió, bueno, definió, o al final fue un... Bueno, una escolla colectiva después de hablar con muchas asociaciones y organizaciones, ¿no? Que siempre con organizaciones o de empresas sociales enfocadas en las personas, ¿vale? Las empresas sociales, los recursos organizacionales son fundamentales, ¿eh? Son fundamentales porque son aquellos que influencian directamente a las personas, ¿tá? Y son ellas las que tienen que movilizar los recursos a través de procesos y conquistar los resultados. Son las personas las que primero soñan todo el proceso y son las personas las que hacen. Entonces, si no tienen esos recursos organizacionales, vosé ya va a tener quedas. Y no estoy hablando de productividad, mas va a tener unas más funciones dentro de todo este proceso.
¿tá? Entonces, es uno de los puntos más importantes. Es siempre priorizar esos recursos organizacionales. ¿Tá? ¿Y qué son esos recursos organizacionales? Bueno, pues precisamente son todas aquellas herramientas que las personas utilizan para planear, para organizar, controlar y desenvolver todos esos procesos, teniendo siempre como objetivo obtener esos resultados, ¿tá? Entonces, si no tienen esas herramientas, pues mal van a poder hacer esa labor, ¿no? Y desde ese punto de vista, esas discusiones con Álvaro era eso, ¿no? Como para gente, ¿no? El planeamiento, tener una buena herramienta de planeamiento y que esté totalmente integrada dentro del día a día de las organizaciones es probablemente uno de los recursos organizacionales más potentes, ¿tá? Entonces, bueno, pues ahí tienen una serie de dicas para definir un poco o ver cómo son los recursos organizacionales dentro de cada empresa, pues si las políticas y las normas de la cooperativa son claras y todo el mundo conoce ellas, si la cooperativa procura parcerías o alianzas con otro tipo de organismos externos para cosas que ellas no puedan desenvolver, si la estructura organizativa crea entornos para identificar cosas donde innovar, si a Direção está delegando responsabilidades o no, si tiene una lideranza compartillada o no, si los objetivos están claros. Entonces, bueno, pues a partir de todo eso, pues definir cuáles son las fraquezas, cuáles son las fortalezas y si son fraquezas, trabajarlas en un próximo planeamiento para mejoramiento de todas esas. ¿Está bien? Recursos físicos. Bueno, recursos físicos son bien más fáciles de identificar, ¿tá? Y son más fáciles de identificar. En principio, bueno, pues son todas esas condiciones materiales y objetivas, ¿no? Que permiten a nos hacer el trabajo o las actividades que a gente tiene que hacer, ¿tá? En el caso de cooperativas, pues probablemente muchas de ellas van a precisar una serie de o maquinaria, herramienta, camiones, no sé, o nuevos abatedouros, como en otro caso, ¿no? Mas van a precisar todo eso. Y esos recursos, bueno, pues no, normalmente son bastante caros y la gente también tiene que planear todo ese tipo de cosas, ¿no? Mas es importante definirlas y es importante que aparezcan dentro de dos planeamientos para tener esa sistemática de amejoramiento, ¿tá? Entonces, bueno, pues ahí proporcionar una buena apariencia de las instalaciones es importante y sobre todo para aquellas que están de vista a los clientes, el funcionamiento de las máquinas o de los equipamientos, aumentar la vida útil es importante. Entonces, de ahí esos recursos van a estar bien ligados con otra serie de procesos, como podría ser el proceso de manutención, para mejorar un poco el funcionamiento de todo, de esa organización, ¿va? Y no solamente por el... Falaba gente también de la incidencia de accidentes, ¿no? Recursos no físicos. Esto es probablemente uno de los grandes buracos que tiene el movimiento, porque normalmente no da importancia que tiene, y tiene mucha importancia, y de facto, bueno, pues sería probablemente de... Yo acho que de aquí para frente será uno de los puntos que más y más, más valor va a tener, ¿no? Y no solamente estoy hablando de marca, porque... recursos no físicos, exacto. Yo no solamente estoy hablando de la marca como un recurso no físico, es algo realmente que vos es un intangible, ¿no? Vos no sabe que está ahí, mas fícala, ¿no? Y qué tipo de recursos no físicos tenemos. Pues lo primero y más importante son las personas. Eso por un lado. La experiencia de las personas, eso por otro lado, ¿no? La trayectoria, eso es importantísimo,
Sería bien difícil ahora criar desde cero, si no fuese porque vosé tiene una serie de personas que tienen una trayectoria vital, dentro de MST, dentro de ese proceso de luta, dentro de la organización, dentro, ¿no? Y todas esas están constituyendo una serie de recursos sin las cuales ese tipo de organizaciones nunca tenían el valor que tienen, por una parte, y nunca podrían dar el valor que dan a los clientes si no fuese por el ASTA. Entonces, pues, es importante, primero, ser consciente del valor de las personas, de la trayectoria y del valor que están dando, mas a partir de ahí, empezar a crear también una serie de acciones para los clientes seren conscientes de todo eso, porque eso también es transmitir mensaje, ¿no? Mensaje de reforma agraria, mensaje de luta y mensaje de cómo vosotros hacen las cosas bien feitas, ¿tá? Entonces, de ahí a gente colocaba eso, ¿no? Los talentos humanos son los recursos de mayor importancia económica, ¿tá? En cualquier actividad. Y aunque no tengan presencia, agregan valor y son bens de largo plazo, ¿tá? Entonces, bueno, pues ahí colocaba tema de marcas, la Copan, pues la Copan es una marca, es un jeito de hacer las cosas que ya tiene un monte de años, y los clientes deberían de percibir eso. No es lo mismo un cara que empieza faz 2 años a hacer una serie de arroz orgánico, ¿no? Que alguien que va desde un inicio, cuando ninguém falaba de arroz orgánico, ellos ya estaban haciendo. Entonces, bueno, pues todo eso son una serie de cosas no físicas que você tem que poner en valor para que los clientes perciberen. Las patentes, en este caso, pues no daría, mas todo este tema de reputación, de hacer las cosas bien lleitas, la experiencia de autoría, en el caso de si tiveren pesquisas, bueno, pues son un monte de cosas que a gente tiene que trabajar, y que eu acho que no fue trabajado el jeito correcto, ¿no? Probablemente porque vosotros no dieron valor, ¿no? Acho bien legal eso también, mas es importante también que los clientes perciban todo eso. Y luego los recursos financieros, es normalmente uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando, sobre todo cuando la gente no tiene fuentes de financiación, ¿tá? Mas es un mal necesario, Todas estas cosas que la gente está haciendo, pues a veces precisa, ¿no? Precisa dinero para desenvolver cosas, precisa dinero para investimentos, y entonces, bueno, pues todos esos medios de pagamento, la gente tiene que trabajarlos, hallarlos, buscarlos, y si no, establecer parcerías. Mas todos estos recursos, con los procesos, siempre tienen que ver con vista a los resultados, ¿no? Y tienen que tener una coherencia, No vale definir como un resultado, no sé, en la casa de esta escuela podría ser, a gente quiere, no sé, dar servicio de alumnado a 4.000 alumnos el próximo año. Pues sería imposible, porque probablemente ni tenga procesos para desenvolver a 4.000 alumnos, ¿no? Ni tenga recursos, ni físicos, ni no físicos, ni financieros, para dar un servicio bom y de calidad a 4.000 alumnos. Entonces, tiene que tener siempre toda esa coherencia, ¿tá? Entonces, bueno, pues repitiendo un poco, sería resultados en esos tres patamales, ¿tá? A partir de ahí, los procesos, identificación, primero planeamiento. Planeamiento es un macro proceso, más a partir de ahí identificación de procesos llave, sobre todo en un entorno educativo, ¿tá? Y procesos de apoyo para saber cuál es el servicio que se da y a partir de ahí recursos, ¿no? Esos recursos estructurados en esa estructura organizativa, que es a priori sasado, recursos tiene que ir ahí, porque la magnífica las personas, ¿tá?
recursos físicos, no físicos y recursos financieros. ¿Tá? Y el cuarto patamar de este modelo de Gestao es, son las personas. ¿Tá? Yo no voy a hablar de las personas porque va a ser motivo. Bien, Longhe o Perti van a hablar en el aula 4 sobre todo de esto, de este patamar, porque es la base de todo. Son las personas las que sueñan todo este proceso y son las personas que van a tener que hacer porque han definido colectivamente en ese planeamiento los resultados que quieren obtener. Como han definido los resultados que quieren obtener, ellas van a definir los procesos que precisan a mejorar. A partir de ahí, los recursos que van a precisar y luego esas mismas personas van a iniciar ese proceso de hacer todo eso. ¿Tá? Entonces, bueno, no voy a extender en esos puntos llave del modelo. Todo esto está, Operti va a nos hablar en el aula 4 a través de ese método de valorización humana, ¿no? No solamente de las personas como personas, sino de esas personas dentro de los colectivos. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, esa sería la parte teórica. ¿Hay gente que faz? Bueno, pues inicialmente, cuando usted tiene dentro de una estructura o esa empresa social, todo la llave de mejora inicia siempre en un diagnóstico que sería una foto de un momento. En un momento, vos sé cómo está, en función de toda esta estructura que hay en TFES, ¿no? Partiendo de esos resultados, de resultados, procesos, recursos y personas. Vos sé cómo está. Y a partir de ahí, ese diagnóstico estaba hablando de, joder, pues dentro está bien aquí y va a identificar qué puntos fuertes tiene y qué puntos flacos. Y a partir de ahí, a nivel interno y a nivel externo. Y a partir de ahí va a empezar a trabajar. De hacer, bueno, porque luego a nivel colectivo todo eso va a ser tratado, ¿no? Entonces, ese diagnóstico que está haciendo, ¿no? Es el verdadero, ese o inicio, ¿no? O ese punto de partida de esa mejoría. Nos va a permitir identificar esas fraquezas en cada una de esas partes que alguien te definió, ¿tá? Y a partir de ahí vamos a definir, vamos a colocar todos los puntos de amejoramiento que podemos tener y a nivel colectivo alguien te va a priorizar y va a definir cuáles de ellos van a ser trabajados y directamente van a ficar no planeamiento el próximo año. Entonces es una de las... Para mí es una de las herramientas más importantes, sobre todo a ser feita antes de un planeamiento. Bueno, dentro de la dinámica de este diagnóstico, bueno, pues EWASO tiene dos tipos de diagnóstico. Un diagnóstico inicial para todas esas empresas que no tenían feito antes, ¿tá? Y a partir de ahí, en el momento que ya entra en una dinámica de diagnóstico, planeamiento, y a partir de ahí es un autodiagnóstico o una autoavaliación de los resultados del planeamiento anterior, ¿eh? Para poder colocar nuevas mejoras para el próximo. ¿Tá? Entonces, es verdad, ahí te tiene una serie de herramientas para ayudar un poco a las organizaciones a identificar qué áreas de mejora tienen. Es importante luego en todo esto, cuando, bueno, luego alguien te va a hablar dentro del planeamiento, ¿no? Cuando se identifiquen una serie de áreas de mejora, poder identificar y tener una serie de indicadores. Y con esos indicadores poder definir si dentro de ese espacio de tiempo planeado, esos indicadores a mejoraron o no a mejoraron. Mas es parte de ese proceso. Más importante es tener esa diagnosis para saber de dónde você está comenzando. Este sería el resultado de esta herramienta que alguien tiene para identificar cuáles las partes del modelo y está vosé
temas fraca, ¿tá? En este caso, pues sería la parte de resultados de empresa social, y porque está en vermello, tiene una serie de, identifica una serie de cores, ¿no? La empresa social y la parte de recursos financieros. Mas eso no quiere decir, ¿tá? No quiere decir que esa empresa luego tenga que trabajar solamente lo que está en vermello. A nivel colectivo, les tienen que decidir si la parte de recursos financieros realmente es importante para ellos o no es importante. Entonces, ellos van a falar, van a ver todas las fraquezas y a partir de ese diagnosis, ellos van a trabajar. Van a trabajar exactamente lo que a nivel colectivo definen para un próximo planeamiento, ¿tá? Entonces, ahí coloqué también una... bueno, pues este fue el diagnosis feito hace fast 4 años en la COPAM, ¿tá? Mas de ahí para, da para ver un poco cómo fue esa diagnosis da parte de dos procesos, ¿tá? De cada uno de los procesos de COPAM fast 4 años y qué temas, qué fraquezas o qué tema, qué fortalezas hay gente a eso, ¿tá? Entonces, bueno, pues ahí daba para ver que Acopan tiña un proceso anual, ¿tá? Y una coordinación de actividades, así como una grande fortaleza, y eso tiene que ser mantido, ¿tá? Y tiene bastantes indicadores de una serie de cosas. Es verdad que Acopan es una cooperativa bastante compleja, ¿no? Porque tiene muchos sectores, ¿no? Mas por otra parte, como fraqueza, ¿tá? Hay gente definió que no tiñan una serie de planeamientos sistemáticos ni mensuales, ni semanales, ni diarios, ¿tá? Bueno, pues todos esos que ellos definieron como fraquezas, luego van directamente a planeamiento o no van a planeamiento, van a una discusión para ver si va a ese planeamiento o no, ¿tá? Mas el diagnóstico es siempre eso, ¿no? Ese punto de partida de una mejoría, ¿tá? Y luego a partir de ahí, bueno, pues esa priorización. ¿Tá? Voy por unos pequeños videosiños que Mundukide está haciendo un poco para ayudar un poco en este proceso, sobre todo de concientización a nivel colectivo. ¿Tá? Un diagnóstico en la práctica. En el tutorial referido al que es el diagnóstico, dizemos que entendemos o diagnóstico como autoavaliação, com ponto de partida da melhoria, um meio para nós identificarmos as fraquezas e fortalezas próprias. Se pudermos, devemos fazer o diagnóstico de um jeito participativo, de forma cooperada, organizando os participantes em grupos de trabalho que encaminhem esta atividade de um jeito coletivo. Nesta caminhada, utilizamos duas ferramentas principais. Uma planilha de diagnóstico, um quadro de orientações ou dicas. Como vamos fazer? Primeiro, pegamos a planilha de diagnóstico. Segundo, mesmo assim, os pontos fortes e fracos se correspondem com a atividade própria da cooperativa. Terceiro, utilizamos uma ferramenta de apoio técnico à elaboração do diagnóstico. Quarto, esta ferramenta de apoio contém muitas outras orientações. Não é preciso avaliar todas, somente as que fazem parte de nosso projeto cooperado. Quinto, para indicar se algo é fraqueza ou fortaleza, podemos utilizar cores. Sexto, a continuação, também avaliamos as ameaças e oportunidades da cooperativa, isto é, aspectos externos à própria cooperativa. Por exemplo, decisões do governo. Sete. Por último, após avaliar um de cada vez as 4 sessões, pessoas, recursos, processos e resultados, após fazer esta caminhada, vamos ter um listado longo de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades de cada cooperativa. Mas não todo o listado tem a mesma importância. Por isso, precisaremos marcar prioridades, concretizando os pontos que são mais urgentes e importantes. Podemos utilizar distintas maneiras, as cores, os acordos ou o quadro de urgência e importância. Em conclusão, após finalizar o diagnóstico, depois de dar os passos sugeridos e utilizar os critérios e dicas propostos, vamos ter um diagnóstico certo da cooperativa,
e umas prioridades de ação adotadas de comum acordo por todos. Estamos prontos para fazer o planejamento da cooperativa. Tá. Então, una vez feito esa diagnosis, iríamos un poco a ese planeamiento, ¿no? Y cómo hacer ese planeamiento, que como a gente faló, es probablemente ese macro proceso que toda empresa debería de tener, por una parte, mas también la importancia como recurso organizacional, ¿no? En la medida que ese planeamiento fica ya adherido a las actividades de una cooperativa, ¿tá? Entonces, ¿o qué es ese planeamiento? Pues es esa herramienta y estado de la cooperativa que consiste en diseñar los caminos para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, es planear y decidir colectivamente a dónde queremos ir, ¿eh? Es esa parte de, no sé si es esa parte de la utopía que estaba hablando Galeano, pero es decidir colectivamente que todas las personas de una empresa social saiban exactamente a dónde queremos ir, ¿tá? Entonces, después de ese diagnóstico, ten una serie de discusiones para saber, dentro de todos esos puntos que a gente considera fracos y que quiere mejorar, vamos a priorizarles, ¿tá? Todos esos van a ser priorizados, ¿tá? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues el planeamiento va a definir una serie de actividades de responsables, definir metas, tarefas, responsables y una serie de plazos, ¿tá? Y entonces, a partir de ahí, es importante que en estas empresas sociales, involucrar a todas las personas de todos los sectores, de todos los departamentos, para que sean partes de ese planeamiento y todas ellas conozcan exactamente cuáles son los resultados. Porque el planeamiento, de algún jeito, va a ser el resultado de todos los objetivos o resultados que la cooperativa quiere obtener, ¿tá? Entonces, yo siempre gosto de aquel conto, no sé, me falaron, ¿no? Faz mucho tiempo, ¿no? Que tenían dos pedreros en una, estaban haciendo una, estaban trabajando pedras y alguno preguntó, ¿qué vos está haciendo? Y digo, estoy quebrando pedras, ¿no? Mas se preguntaron a otro y le pregunté, ¿y vos qué está haciendo? Y dice, estoy construyendo una catedral. ¿Tá? Entonces, esa es la grande diferencia. Si vos sabe a dónde quiere ir, o vos sabe que quiere, cuál quiere va a ser ese resultado, vos no está quebrando piedras, vos está construyendo a su parte dentro de un proyecto mucho mayor, que es una empresa que va a construir una catedral, ¿tá? Entonces, es esa concientización da su labor dentro de un colectivo, la que va a hacer a su parte bien importante. Y por eso es importante involucrar a todos ellos dentro de ese planeamiento, ¿tá? Y luego, a partir de ahí, bueno, pues tiene una serie de rutinas, ¿tá? Una serie de tabelas, hay gente disponibilizó una serie de, bueno, pues de herramientas para ayudar a este tipo de gestión. Esta sería un otro ejemplo de cómo fue todo ese proceso. Esto acho que era en Cooper Contestado, en Paraná, ¿tá? Mas hay gente definió por bloques, según ese modelo de gestión, definió una serie de desafíos o resultados que quieren obtener, y ellos consideraron que mejorar la formación y participación de los asociados era algo a ser trabajado y era importante. Entonces, a partir de ese desafío, el responsable, responsable definieron una serie de tarefas o actividades, que era elaborar material informativo para admisión de los nuevos socios, preparar propuesta para la directoría a fin de mejorar la participación de los asociados y actividades para explicar la coyuntura actual y el papel de las cooperativistas. Pues esas fueron tres que discutieron y a partir de ahí se nombran responsables. Y eso fica directamente en el seguimiento. Y eso es un planeamiento, ¿tá?
Vamos a. Esta sería un poco de ese panel de seguimiento que el planeamiento debería de hacer, ¿tá? En el cual tiene una data, a qué desafío vos está atingiendo con esa tarefa, qué tarefa, quién es el responsable. Normal, a gente también coloca con quién va a trabajar, porque a veces no solamente tiene que ser una persona, pueden ser tres, cuatro, hasta siete personas diferentes trabajando tarefas conjuntamente, ¿tá? Y si tiene una data de finalización. Y el seguimiento, que es lo que a gente va a ver ahora, ¿no? Como el monitorar todo esto, pues es la última llave de ese proceso de mejora, ¿no? Sería monitorar eso. Y a gente tiene que definir si ese planeamiento va a ser monitorado semanalmente, mensualmente, cada 2 semanas o cada 2 meses, ¿tá? Pues eso tiene que ser también parte de ese proceso colectivo de reflexión, ¿no? Interna, ¿tá? Vamos a ver también el video de planeamiento. Nuevamente con vocês. Anteriormente, falamos sobre o modelo e o diagnóstico. Agora, vamos continuar conversando no planejamento. Sem dúvida, o planejamento é uma ferramenta de gestão da cooperativa que consiste em desenhar os caminhos para que a cooperativa atinja ou alcance um objetivo determinado. Planejar é decidir aonde queremos ir. Decidir coletivamente um caminho de futuro. Por isso, o planejamento é um processo de tomada antecipada de decisões. Por meio do planejamento, os órgãos e grupos responsáveis da cooperativa vão tentar construir, junto com o conjunto dos associados e associadas, o que precisarão fazer para alcançar metas e objetivos. Pensar em grupo está na base da atividade coletiva. Só assim vamos sentir que uma atividade é nossa. Se planejamos entre todos, se decidimos coletivamente o que queremos fazer, pensar, sentir e fazer coletivamente. Eis algumas notinhas ou indicações neste sentido. Vamos ter que realizar escolhas coletivas, definir o que é para o coletivo social o mais urgente e necessário. E temos que desenvolver, entre todos, esta capacidade de escolha. A segunda nota é que, dentro do planejamento, as questões da divisão de tarefas e a coordenação de funções é muito importante para cada cooperativa. Para nós, a conjunção da escolha coletiva de objetivos, da direção coletiva do trabalho, mas também a concretização das responsabilidades individuais, o planejamento não deve ser visto como um processo estático, é um processo dinâmico. Este conjunto de orientações, fazer escolhas e avançar pouco a pouco, a divisão de tarefas e a coordenação de trabalho coletivo, a concretização das atividades individuais, a autoavaliação e acompanhamento sistemático sem cobrança, são algumas orientações para um planejamento bem sucedido. Mas, após escutar e refletir em relação a estas indicações e orientações, como vamos dar corpo e materializar os primeiros passos do planejamento? A resposta no próximo vídeo tutorial. O planejamento na prática. Continuamos avançando nas explicações relativas a estas ferramentas de trabalho. Esta planilha tem 8 colunas. Se for útil, poderemos acrescentar ou eliminar alguma, segundo as necessidades de cada cooperativa. E vamos utilizá-la tanto para fazer o planejamento inicial do primeiro planejamento, quanto para fazer o acompanhamento de seu desenvolvimento no período que marque cada cooperativa. Habitualmente é de 1 mês. Por isso, temos 2 situações possíveis para sermos. É a primeira vez que planejamos ou estamos acompanhando um planejamento feito previamente. Data de definição. É a data na que se inicia o andamento deste plano ou naquela que se concordou o planejamento que vamos avaliar. Desafio ou meta. É a prioridade, objetivo ou linha de ação prioritária que marcamos coletivamente na escolha que fizemos e concordamos ao término do diagnóstico. Tarefas. É atividade ou conjunto de atividades programadas para atingir um determinado objetivo ou desafio. Quem? É a pessoa ou grupo, habitualmente uma pessoa, responsável de uma determinada tarefa. Cada tarefa tem que ter um ou uma responsável. Com quem?
é o conjunto, a turma de pessoas envolvidas em cada tarefa. Data é o dia que marcamos para a realização de uma determinada tarefa. Situação. Só vamos escrever algo quando fizermos a reunião de acompanhamento do planejamento. Assim, marcaremos se a tarefa está feita, sim ou não, e adicionar, se necessário, alguma explicação para compreender melhor a situação da atividade, fugindo sempre da cobrança. Observações. São o resumo dos comentários ou explicações que acompanharam a análise do planejamento em cada uma das sessões de trabalho. De nossa parte, duas últimas contribuições. Para fazermos esta atividade de planejamento, temos que colocar em equilíbrio as atividades a realizar, os recursos a mobilizar e as pessoas formadas e envolvidas. Temos que fazer o acompanhamento sistemático do planejamento feito. O planejar é importante, ainda mais fazer uma boa distribuição de tarefas, coordená-las bem, fazer as reuniões de grupo necessárias. Agora estamos melhor preparados, prontos para continuar a caminhada. Só avançamos fazendo. Tá. Então, já, agora já para concluir um pouco dentro desse processo, a gente entendeu todo esse modelo de gestão e tem esses três passos. Diagnosis, diagnóstico, planejamento. Y eso no puede ser sucedido si no tiene un monitoreamiento constante, ¿tá? Entonces, cuando la gente está trabajando este planeamiento, tenemos que cuidar siempre que se cumplan todas las metas y actividades y definir y ser bien sistemáticos. Si la gente define cada dos semanas, pues cada dos semanas va a haber una revisión de todas las actividades, de todas las tarefas, de todas las actividades o acciones que hay gente concordó, ¿tá? Entonces, un monitoramiento bom es uno de esos pasos imprescindibles para você poder hacer un seguimiento de un mejoramiento de una gestión, ¿tá? Entonces, yo acho que ya me pasé del tiempo, ¿eh? Entonces, fico con eso, diagnosis, planeamiento y acompañamiento, ¿tá? Esas son las llaves de la mejora y ahora a gente va a hacer un mejoramiento porque a Indiana va a hablar, ¿eh? Y voy a dejar de hablar yo, ¿tá? Y a Indiana va a nos hablar un poco cómo es ese proceso que de algún jeito está ya medio sistematizado dentro de Acopan, ¿tá? Y va a hablar de ese caso práctico. ¿Está bom, Indiana? Tá bem, Nath. Ah, beleza. Então, espera, vou. Estamos aí. Isso. Bom, então, como o Nath disse, pode deixar na outra tela, Nath. Eu acho que conheço mais ou menos todo mundo, né? Então, eu sou a Indiane da Copan aqui e venho acompanhando os bascos nesse processo de implementação do modelo de gestão, né, e relações humanas, né, nas cooperativas, na nossa cooperativa, principalmente aqui na Copan. Então, acompanhei todos esses processos assim, ao longo dos anos e as mudanças que se teve. Em conversa com o Nath, a gente pegou um pouco como base para apresentar para vocês o caso prático que a gente teve aqui na cooperativa, o ano de 2019, né? Porque o ano de 2020, enfim, foi pouco atípico para todos em função da pandemia. E também aqui internamente no processo da Copan, que a gente mudou um pouco o planejamento que se fazia, que antes era no período da safra, né? Então, pegava metade de um ano, né? Digamos, de junho até maio do próximo ano. Então, era feito esse planejamento anual, pegando dois anos, né? Mas o planejamento era de um ano. Então, em 2020, a gente começou a fazer essa transição de planejamento ano civil, né? De janeiro a dezembro. Então, também a gente teve algumas mudanças nesse processo.
como o Nath disse, nós somos um pouco complexo, né? Porque são vários setores. Então, hoje a gente está mais ou menos com 6, 7 setores. Tem os setores de produção, que é os setores dos suínos, o setor do leite, né, das vacas, o setor do arroz, da lavoura de arroz. E daí tem os setores das agroindústrias, que é do beneficiamento do arroz, o abatedor de suínos e também a padaria, que está englobada nos outros subsetores, que é padaria, refeitório, ciranda e escritório. Esse ano a gente está desvinculando um pouco o escritório desse planejamento, porque tem mais ou menos uma organização um pouco interna e diferente dos outros setores. Mas cada um desses setores eles tem uma coordenação e um vice-coordenador que se reúne semanalmente a coordenação, né, juntamente com a direção e faz planejamentos semanais. No caso do processo de planejamento da cooperativa, que é feito anualmente, pode passar para a próxima tela, Nath. É feito, antes de planejar, é feita uma avaliação do ano anterior. Então, pega como base como foi o ano anterior e faz uma avaliação dos resultados, sejam eles econômicos, técnicos, projetos, avaliação do que foi bom também, né, e também dos empecilhos, do que poderia ter sido melhor, e também faz sugestões para melhorar. Então, é feito esse diagnóstico, né, que o Nath fala, é feita a avaliação do ano anterior para poder depois começar a planejar o ano seguinte. Então, os setores, eles se reúnem, cada setor, né, com as pessoas do setor, com os associados, e faz uma avaliação do seu setor. Como o nosso setor foi com relação aos itens, né, dados econômicos, dados técnicos, no geral, né, como o setor poderia ter sido, né, como foi. Também fazem uma avaliação dos outros setores da cooperativa, né, então, que todos os demais setores, também uma avaliação das instâncias, que seria uma coordenação, a direção, né, conselho fiscal, e também avaliação gerais, assim, e sugestões no geral também. Então, é feito, antes de qualquer planejamento, é feita essa avaliação do que foi, para daí iniciar a ser feito o planejamento. No ano de 2019, a gente conseguiu fazer o planejamento com base, né, no modelo de gestão, bem feitinho, com processos, recursos, resultados e pessoas, né? No caso, resultados, processos, recursos e pessoas, na ordem. E em cada setor foi feito essa, com base no modelo, né? E levantado os elementos, definido qual que era a atividade e tarefa a ser feita, a pessoa responsável, qual que era o prazo para isso ser feito, e depois foi feito o acompanhamento, né, posteriormente. Então, a cooperativa todo ano se reúne para fazer o planejamento tanto dos dados econômicos, os dados técnicos, e também essas diretrizes, esses objetivos e metas que precisa ser feito de cada setor e também no geral da cooperativa. Esse planejamento, ele também é realizado pelos setores, os setores se reúnem, com base também um pouco no que veio da avaliação, é realizado o planejamento para o ano seguinte, levando em consideração também os dados, as informações do planejamento anterior, é realizado o planejamento para o ano seguinte, e é feito um planejamento dos dados técnicos e econômicos mensal, planejando o que vai ser feito cada mês e essas atividades também mensalmente, o que precisa ser feito em tal período, o que precisa ser feito, né, em outro período, qual que é a pessoa responsável. E nessa parte finalizada, o planejamento, vem o terceiro processo, que é o acompanhamento desse planejamento.
Então, o acompanhamento, o monitoramento desse planejamento, ele é feito mensal aqui na cooperativa. Então, a gente apresenta também, faz prestações de contas todo mês para ver como que foi os dados técnicos e os dados econômicos. E também acompanha as atividades que haviam sido planejadas para aquele período, se foram realizadas ou não foram. Então, essas atividades, esse monitoramento, a gente tenta fazer mensalmente. E também algumas coisas aparecem nas reuniões semanais que a coordenação realiza toda semana. Então, pode aparecer alterações, né, nesse planejamento ao longo do acompanhamento. Ah, isso aqui a gente já não vai conseguir fazer mais, não vai conseguir fazer esse mês, vai ficar para o próximo mês. Então, o acompanhamento tem essa flexibilidade também para ver em que pé se encontra a cooperativa e quais as questões que podem ser alteradas para a melhoria, né, desse, do planejamento, enfim, e para as atividades da cooperativa terem esse segmento. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Nath, mas eu acho que é mais ou menos isso. Sí, yo creo que se hizo, ¿no? Es ver de algún jeito, porque luego también es verdad que luego o día a día es bien más complejo, ¿no? Así, a gente está hablando en general, ¿no? Mas a realidad es que una cooperativa como Acopan, bueno, pues as cosas, no sé, cosas no planeadas acontecen siempre, todas semanas en todos los sectores, mas eu acho que a dinâmica de ter essas reuniões, tanto semanais ou mensuais, não, ajudam também a todas essas coisas não planejadas, inseri-las e adaptá-las. Tá? Porque. Sim, a gente também produz um documento impresso para ir para cada setor, para o setor ter esse acompanhamento também do planejamento. Né, a partir desse documento, porque tem setores que não têm acesso ao computador, por exemplo, né, diariamente, enfim. Então, acompanha nesse documento geral de todos os setores e também do seu setor. Tá bom. Obrigado, Indiane.